Hola, soy Neus Molina Riborera, agente de seguros en Segur Corazón, Seguros con Corazón. En este vídeo de 2 minutos os queremos hablar de la cancelación de las bodas debido al coronavirus. Empezamos. En una boda intervienen muchos proveedores: el fotógrafo, la música, el banquete, el viaje. Una boda tiene un coste medio de unos 16.000 euros. Todos los proveedores, conscientes del momento en que vivimos, están poniendo de su parte para adaptarse, pues esto no había sucedido nunca. Existen seguros que cubren la cancelación o suspensión de las bodas debido a una enfermedad o accidente de los actuantes, lluvia o fenómenos atmosféricos, problemas para acceder al recinto y otras situaciones. Sin embargo, esto no estaba previsto. Si debido al coronavirus no se va a poder celebrar vuestra boda, la solución más conveniente es que lleguéis a un acuerdo, por ejemplo, cambiar la fecha y que los proveedores se adapten. En el caso de que no lleguéis a un acuerdo, debes saber que según el decreto del estado de alarma, el consumidor, es decir, vosotros y vosotras, podrá y tendrá derecho a resolver el contrato si ha sido imposible llegar a un acuerdo. Por lo tanto, si la boda estaba prevista para los meses en que ya estaba declarado el estado de alarma, no habéis llegado a un acuerdo, pero lo habéis intentado, podéis resolver el contrato y que se os devuelvan vuestras fianzas. Eso sí, os podrán descontar la parte proporcional, por ejemplo, de una prueba del menú o de una prueba de maquillaje. ¿Qué sucede si la boda era para los meses de julio o agosto? Todavía no se sabe cómo van a poder celebrarse los eventos en fechas posteriores, si es que se van a poder celebrar. Por lo tanto, el mejor consejo es que también lleguéis a un acuerdo con los proveedores. Si, por lo que sea, decidís por miedo o precaución posponerla y no podéis llegar a un acuerdo, entonces el siguiente consejo sería que os esperarais. Esperarais a ver qué es lo que decide el gobierno y las siguientes directrices. Esperamos que este vídeo os haya resultado útil. Lo hemos intentado, lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Cualquier información que queráis podéis contactar con nosotros en segurcorazón.com. Saludos.